Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Pokémon Platino. Y ya estuve leveleando por fuera de cámara mientras estaba cuidando las vallas que había sembrado y recolectado y vuelto a sembrar. Estuve leveleando a Pachiris, a Leslie. Y sí, no está a la altura de los demás, pero por lo menos se acerca. Y no solo eso, sino que... no sé si Genbu ya estaba en el nivel 14 o subió al nivel 14. Pero lo que sí es seguro es que... Quack aumentó de nivel. Ahora solamente la única que queda muy atrás es Leslie. Y la que está adelante es Geoda. Y bueno, cierto, iba a enseñarle, estaba mirando si Leslie puede aprender picoteo, puede usar picoteo, pero no se pudo. Y ahora, nos marchamos de Pueblo Aromaflor, en dirección al Bosque Vetusto. Dame. Ah, claro, sí. Estaba haciendo algún procedimiento, así que cancelé lo que estaba poniéndolo lento al computador, pero ya eso es todo. Y sí, por ahora no aparece el Pokémon Globo, lo cual es una lástima, porque lo quería capturar. Pero bueno, sin más que decir, nos vamos. Y por cierto, tanto en el Prado Aromaflor como en el Valle Eólico nos encontramos con el equipo Galaxia, los cuales estaban dando problemas en el Valle Eólico. Y listo. Y sí, Geodra aumentó mucho el nivel y sí, Viva aprendió el desarrollar, lo cual podría cambiarlo con el Ritmo de Defensa, pero ese combo no funcionó debido a que Purugly usó Sorpresa y como estaba gravemente envenenada, cayó. Pero Geoda fue quien remató esa batalla, así como lo hizo con el Gimnasio Ciudad Pirita. Ahora sí, sin más que decir, nos vamos en dirección al Valle Eólico, al Bosque Vetusto. Unta con miel un árbol que huela bien. El olor podría atraer a muchos Pokémon. Bueno, eso es cuestión de suerte y paciencia. Y bueno, ¿te apetece un combate antes de que me vaya al Bosque Vetusto? Faltaría más. Campista Jacobo. Ahí tenemos a Ponita. Vamos a ver qué tal va la venganza de Leslie. Venganza. Habrá algunos Pokémon con quienes se puede usar venganza. Simplemente hay que escoger bien el momento en usarlo. Antes no subestimé ese movimiento. Antes subestimaba ese movimiento. Al no ser de ataque directo. Ahora ya lo veo con otros ojos. Y sí. Creo que no todos se valen de la fuerza bruta. Hay que pensar una estrategia. La fuerza bruta no lo es todo. Y vaya, Leslie sí que para hacer su debut recibió mucho. Bueno, podría usar desenrollar o el combo de defensa y desenrollar, pero nada, decidí acabar con placaje. Igual no vale la pena usar desenrollar en estos momentos. Y listo. Viva. Vaya, tanto Viva como Leslie tuvieron un mal de vida. Vaya, me ha hundido la moral.
Voy a ver si tengo algunas pociones o si no. Vamos, o si no me devuelvo al centro Pokémon. Ah, una poción, vaya. Y por cierto, esa poción la consiguió Leslie gracias a su habilidad recogida. Esa es una habilidad bastante útil. Para ahorrar plática en objetos. Y ahora sí. Leslie es todo un tanque, debo decir. Y bueno, más bien voy a usar la super poción para tenerla al completo. Para tener más posibilidades de usar venganza. Y sí, a Leslie la encontré en el Valle Eólico. Cuando no estaba buscando, iba a ver si estaba Drifloom. Y no, no. Ni siquiera me tomé la tarea de ir más unos minutos más tarde a ver si Drifloom está disponible. Pero bueno, vamos a usar venganza. Por si acaso. Y sí, tenemos a Chelos. ¿Hay posibilidad de que ataque? Como que no. Todo es cuestión de... Vaya, vaya. Esa era cuestión de suerte, acertarle uno que otro. Poder usar venganza. Y la confusión lo arruina todo. Pero bueno. No es nada porque voy a cambiar a Genbu. Adelante, Genbu. Hora de tomar relevo. Y si ese hidropulso tiene posibilidad de confundir al oponente. Vaya. Que vaya suerte la de... evitó el ataque. Otra. Vamos con una hoja afilada. No creo que sea necesario esa... Vaya. Sí, vaya precisión que tiene la hoja afilada. Pero no me voy a rendir. Vaya. ¿Será que le bajó la precisión a Genbu? ¿O qué? A ver si esa vez le acierto. Podría usar, aunque podría usar absorber. Y listo. Le causamos, le damos la, a mitad de vida. Voy a ver por qué falló tanto. Ah, claro. La precisión de no... Pero es una precisión de 95. ¿No será que le bajaron la precisión a Genbu? Bueno, vamos a absorber la salud. Para por lo menos recuperarnos. Y listo. Bomba fango. No es muy eficaz, pero... Y... Con absorber. Como si no nos hubiera hecho daño. Como nuevo. Precisamente. Y listo. Ahora sigamos. Por ahora Leslie se valdrá de venganza y todas esas vainas. Ah, aunque debería curarla. Y bueno, hora de pelear. Contra el montañero Daniel. Geodude. Voy a usar venganza, aunque estoy muy... estoy arriesgando. Pulimiento para aumentar la velocidad. Acumulando energía. Vaya. Me la supo jugar. Bueno, bueno. Pues nada. Voy a cambiar a... Genbu. Mismamente. Podría colocar a... Viva o a... Heliostrana. Por su ventaja, desventaja de tipo, mejor... Coloco a Genbu. Y bueno. Uso mucho Risa Defensa, así que no creo que esa hoja afilada... Le vaya a darle... Vaya a darle duro a ese Geodude. Pero bueno,
que absorber será otra cosa. Activó el ahorro de energía. Vamos a ver si eso no le afectará en el rendimiento del emulador. Y listo. Geodude contra Genbu. Y bueno, esa vez sí le meto hoja afilada. A ver si no, vamos a ver qué tal aguanta. A pesar de su buena defensa, es débil por 4 a ese movimiento. Efectivamente. Ahora Genbu va a barrer con todo un equipo de rocas. Genbu aumenta de nivel. Otro Geodude, vaya. Vaya con los entrenadores genéricos y sus pokés repetidos. Y falla. Parece de precisión 95, está fallando bastante. Me imagino que Geodude usó pulimiento para aumentarle su defensa. Una muy buena hoja afilada y pa' casita. Y listo. Le ganamos. Y listo. Le ganamos al montañero Daniel. Ha sido un combate de lo más refrescante. Y voy a curar a Leslie, ya que ha bajado muchos puntos de salud. Y ahí tenemos defensa especial X. Estos movimientos rara vez los utilizo. Estos objetos rara vez los utilizo. Vamos a ver qué nos dice esa señorita. Me gustan los Pokémon que huelen dulce, como este huele. Ahora sí, vamos a pelear. Vamos a ver si habrá algún Pokémon. Ahí tenemos a Roselia. Este Pokémon puede utilizar movimientos como paralizador o polvo veneno, pero con intentarlo que no quede. Además de que puede tener punto tóxico, ya que si lo ataco con un ataque rápido, puede envenenar a Leslie. Venganza. Parece que le va a caer duro. Sí, efectivamente. Le va a dar duro a Roselia. ¡Boom! Y con eso vamos a Roselia. Y listo. Leslie aumenta de nivel. 2 de defensa y 2 de velocidad. Y 3 de puntos de salud. Chispa. Ya sé qué movimiento cambiar. Vamos por gruñido. Total, para bajarle el ataque tenemos encanto. Y listo. Leslie como que está más enfocada en ser un Pokémon defensivo que en ser ofensivo. El aroma de algunos Pokémon resulta embriagador. Y bueno, derrotamos a Roselia, a esta entrenadora. Ya iré por ahí luego. Mientras voy enfrentándome a este entrenador. Pero antes voy a curar a mis Pokés, ya que la tengo malita. Y sí, Leslie ya alcanzó tanto a Helios como a Viva. Hay mucho trecho entre Pueblo Broma Flor y Ciudad Vetusta. ¡Luchemos! ¡Luchemos, amigo! Ahora sí, el campista Florian saca a Iphone. Vamos a ver. Voy a intentar venganza. Me baja la precisión con su ataque de arena. Vaya, es muy listo. Mejor cambio.
igual, con venganza y recibiendo impresiones, no creo que de mucho. Voy a cambiar a Leslie y colocar a Helios. Un ataque de arena. Vaya, vaya, este porque sí que va a causar, va a causar estragos. Voy a tirar. Brasas. A ver si quema a iPhone. Si mal no me equivoco, este Pokémon se puede. Se atrapa con los árboles cubiertos de miel. Si mal no me equivoco. Y bueno. Es posible porque. Ah, vaya. Gracias, Dr. CD. Vaya, es incluso más rápido que Ponyta. Aunque claro, hay que considerar el nivel. Vaya. ¿No será que tiene dicha y por eso me hace retroceder cada vez que puede? Vaya, vaya. Hay que ver con este iPhone. Mira, lo cambio. Ya con alta precisión tocada y. Y cosas por el estilo. Vamos a usar venganza. Dos impresionar. Vamos a ver. Dos impresionar. Espero que. Sí. Sé que no me va a hacer clinchear porque venganza es tiene prioridad. Y listo. La venganza de Leslie. Y listo. Eso va por Helios también. Aunque bueno, no se lo ha cargado, pero bueno. No pasa nada. Vaya, vaya. Leslie es toda una aguantadora. Menú ataque que está hecha Leslie. Menú ataque. Ahora vamos a curar a mis pokés y listo. A seguir adelante. Por lo menos no toca que ir al centro Pokémon cada 2x3. De todos los lugares posibles, he tenido que perderme aquí. El montañero Nicolás. Onix. Vamos a ver si podemos usar venganza en Onix. Solo es cuestión de probar. Falla el chirrido. Creo que mejor cambio. Mejor cambio por dos razones. Vamos a mejor voy a colocar a Quack por su ventaja de tipo. Y si también este Pokémon aumentó de nivel por fuera de cámara. Ahora sí, chorro de agua. Vaya, atadura. Qué bueno que no es primera generación. O si no hubiera, si lo hubiera llevado crudo. Y bueno, acá en esta generación, no, la robustez solamente funciona con movimientos fulminantes. Ya en la quinta generación hace acto de presencia. Si me he perdido yo, es normal que pierda también el combate. Bueno, bueno. Esa vez Leslie no recibió mucho daño, pero voy a cambiarla porque ya aumentó suficiente nivel. Ya alcanzó a Helios. Sí. Decía que lo llegué viva, pero resulta que viva también está en nivel 14. Ahora vamos con Helios. A pelearse. Se ha dicho. No soy de las que se acobardan. No me educaron así. Vamos allá. Que comience la batalla. Contra la luchadora Johanna. Macho. Ahí viene Helios. Vamos. Probablemente Macho tenga agallas. Sí. Si lo quema, GG. Pero ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Vaya, va a preparar para dar un golpe crítico.
o con el Kia más el golpe karate sería una combinación fatal, ya que uno lo aumenta la posibilidad de crítico y ese movimiento de golpe karate tiene más posibilidades de crítico de por sí. Y Machop cayó, por suerte no fue el caso. Y listo, le ganamos a Johanna. Tengo que reconocerlo, eres de una clase diferente. Ya le digo, ha dado muy buena pelea. Y bueno, vamos a enfrentar a nuestra dominguera y luego a dar la vuelta. Oh, no sé si debería jugar. Vamos a pelear contra la dominguera Marga. Margarita. Pero por cuestiones de... no sé si sea por cuestiones del formato de letras, pero bueno, el formato de texto más bien. Voy a colocar a Genbu. Que sea inicial contra inicial. Piplop contra Piplop. Y sí. Ahorita que caigo tanto la cuarta, tanto Pokémon Diamante y Perle Platino y sus remakes, así como en como Pokémon Rojo y Verde, Rojo, Azul y Amarillo y sus remakes, hay entrenadores genéricos que utilizan Pokés iniciales. Ah, y también cuentan con... también cuentan los del... los de... Oro, Plata, Cristal y sus respectivos remakes. Aunque bueno, en el caso de ese último, utilizan Pokés iniciales de Kanto. No los he visto ninguno que utilice los de Johto, los de segunda generación. Y le ganamos a la dominguera Marga. Insultante, es insultante. Ya lo demás, los demás, las demás entregas no se han visto ningún entrenador genérico que utilice Pokés iniciales. Parece una chorrada, pero voy a curar a mis Pokés. Los repelentes son útiles, ¿no crees? Cuando uses uno, los Pokémon débiles dejarán de aparecer. Pero eso también quiere decir que no habrá Pokémon que capturar. Vamos a descansar. Una buena recarga. Aunque algunos hayan recibido poco daño y gastado pocos PP. Porque también los PP son importantes. O si no, no podrá usar tan el movimiento que uno quiera. Si se le ha acabado el PP. Nada más llámelo. Y sí, casi la mayoría de las vallas tienen... varían de las frutas reales. De las frutas del mundo real. Como naranja, de la naranja, aunque no tenga un aspecto, un color, ni el aspecto ni el color de una naranja. Y la Meloc tiene aspecto y color de un melocotón, si mal no me equivoco. Así que, bueno. Y bueno, ya fue suficiente, regadera. Ahora, ahí podría usar Sol, pero no tengo ni la MT ni la medalla indicada para usarlo. Y bueno, pues sé que estoy dando la vuelta, pero es lo que hay. Me pregunto qué tipo de Pokémon vive por aquí. Y bueno, nos enfrentamos a la dominguera Delia. El nombre de la mamá de Ash. Qué cosas, ¿no? Ahora sí, vamos a usar Aspas. Él está a favor de Helios. Aunque de por sí no, desde que aprendió a desarrollar, no estoy utilizando el tapa a favor de Diva cuando lo estoy usando. Un momento. Voy a mirar mis Pokés. Sí, todos están al nivel 14 menos Geoda y Genbu, quienes están arriba. Pero en algún momento los alcanzará. Y listo, Bidoof cayó. ¿Sacará otro Pokémon? Claro que sí, un Pachirisu.
Vamos a tirar... látigo. Siempre que pueda. Ya conocemos esa estrategia. La utilizo con Leslie. Y siempre hay una manera de trolear esas, de trolear este movimiento. Vamos a usar placaje ya que le bajamos la defensa. ¿Por qué no? Hay que aprovechar el momento. Vamos a usar látigo. Bueno, bueno. No, le hemos hecho otro bajón de defensa, pero voy a usar aspas. Bueno, bueno. Un buen ascuas y pa' casita. Ya sé, ya supo que si utiliza venganza podría usar látigo o gruñido. Bueno, no me ha visto el cuarto movimiento. Pero bueno, un buen golpe bastará para derrotar a Pachirisu. Y con eso ganamos a la dominguera Delia. ¿Qué? ¿Cómo he podido perder? Con muy buena estrategia. Bueno, bueno. Hay estrategias que pueden contrarrestar la venganza. El movimiento venganza. Y si el movimiento de venganza se puede contrarrestar fácilmente. Bueno, solo es cuestión de predecir. Saber predecir a su oponente. Vaya, vaya. De camino a Ciudad Vetusta, en el bosque de Tusto y ya... Nos... Ya... Vaya, sí que ha pasado bastante tiempo. Bueno, en fin. Para no alargar tanto, voy a dejar por aquí el video y el otro día vamos a explorar el bosque de Vetusto. Así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!